vale la pena recalcar lo que hablábamos al principio del programa. En la ciencia y probablemente en muchas otras áreas hay una deuda histórica, ¿verdad?, en relación al aporte de las mujeres. Sí es muy importante también pues reconocer que ya sabemos que esa deuda existe y que se está haciendo lo posible desde las distintas áreas con distintos tipos de metodologías o aproximaciones precisamente para ver cómo se puede saldar esa deuda. La ciencia es un campo para hombres y para mujeres, o sea, como mujer podemos dar respuesta a muchísimas preguntas y ser, respaldar proyectos grandes, ambiciosos, liderar estos proyectos, o sea, el hecho de ser hombre o mujer no denota ningún cambio, ninguna diferencia. Y eso es algo que tenemos que tener muy presente, ¿verdad? Como mujeres en distintas áreas y profesionales en distintas áreas. Digamos, desde el hogar tenemos las que tenemos hijas, por ejemplo, pequeñitas y no tan pequeñitas, empoderarlas en el tema de como mujer yo lo puedo lograr. El hecho de que sea mujer no me tiene que limitar para algo que yo realmente quiero hacer. Uno como docente debe inculcar el gusto de las ciencias, ¿verdad?, a los chicos y a las chicas, y si las chicas se sienten un poco más cohibidas, no lo sé, por X, Y, circunstancia que hayan tenido en su vida, como dice Kenia, hay que empoderarlas, nosotras podemos, ¿verdad? Que las mujeres tenemos que correr, hay como una caricatura, ¿verdad?, donde empieza una carrera y van los hombres en pista libre y las mujeres nos topamos con la ropa, con los chiquitos, con la lavadora. Y yo lo veo en la pandemia, yo veo donde llegan los chiquitos y les hablan y tienen como esa, digamos, responsabilidad adicional. Y digamos, eso sí es como, sí, no sé, eso sí es una desventaja eventual para poder desarrollarnos. Ahí nos falta tal vez, no es la equidad en la academia, en algunas cosas, sino también equidad en otros ámbitos, ¿verdad?